Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy estoy súper alegre porque estoy aquí con alguien muy especial. Por favor, preséntate. Pues soy Basma, soy egipcia. Estoy aquí hace 5 años con mi marido, el de Albacete, aquí. Pues ya, tengo mi hija de 4 años. Ah, ok, muy bien. Genial. Entonces, Egipto. ¡Wow! En primer lugar, quiero empezar. El español. Estás aprendiendo, ¿no? Sí, aprendiendo cada día más, sí. Ok. Sí. Pues, ¿pero cómo va? Pues es despacito, pero porque hablamos en casa en inglés siempre. Ajá. Español solo en la calle o con mis suegros. Es un mal, pero porque por el costumbre, porque hemos acostumbrado a hablar en inglés desde el primer día que conocimos. Oh, tu marido y tú. Sí, mi marido y yo. Oh, okay. Pues el cambio era un poquito difícil, el cambio de inglés a español. Sí, es más fácil porque más fácil para mí. Claro, es normal. Sí. Y también para mi hija, porque está aprendiendo inglés con nosotros. Ah, okay. Sí, which I found it great. Yes. Because, aquí en España la gente no le habla mucho inglés. Sí. Por eso que quedamos en casa hablando siempre inglés y ella va a hablar muy bien luego en el futuro. Buen plan. Pues, me encanta. Esto va a ser un poco Spanglish, por si se le olvida algo o está bien. Sí, perdóname español. No, que estás aprendiendo y he quedado. Porque no te he oído hablar, o sea, la primera vez que te conocí, hablamos en inglés, pues es la primera vez que hablamos en español ahora. Es verdad, así que me estás... ¿Y qué tal? Es que hablas profesora. Fenomenal, hablas fenomenal, porque ¿cuántos años? Poquísimos años aprendiendo. 5, 2 años con COVID, no había social, vida social aquí claro. En Albacete, pues estuvimos en casa. Claro. Pues sí, ya. Yeah. Pero cuéntanos. Para los espero alumnos. Que yo un día que yo puedo hablar perfectamente con la gente, hacer conversaciones como fijas, deep. Claro, okay. Porque ahora es un poquito difícil para mí. Sí, es normal. Pero, ¿qué consejo darías a los alumnos que están viendo esto? Sí. ¿Qué tips tienes? ¿Qué consejos para aprender el español? ¿Qué funcionó para ti? Al principio yo empecé con una aplicación. I can't say the name of the application. Ah, podemos dejarlo ahí abajo luego. Sí. Pues estaba no para hablar, pero para aprender muchas palabras, para montar the sentence, building the sentence. It was so good. Fui muy bien para mí. Luego yo empecé con la escuela de idiomas, San Marco. Okay. En San Marco. Yo he estudiado casi 3 años, nivel 1, luego nivel 2, y yo he hecho el examen también. Sí. Pero ahora estoy practicando con la película, con la serie. La serie. Lo estás viendo fenomenal. Estoy viendo todos los días con mi marido ahora, pues con el subtítulo de español, en caso yo no puedo, pero creo que ahora yo puedo entender 75%. Ok, un 75% de lo que te dicen. Sí. Ok, eso está fenomenal. Porque yo después de 5 años no hablaba yo tan bien ni entendía tanto. Así que es todo un logro. Okay. Vale. Pero lo que queremos saber es sobre tu tierra. ¿Qué? Egipto. Soy de Cairo. ¿De Cairo? Sí. Una cosa que sí que sé, que Cairo es la ciudad más grande de toda África. Dinos, ¿cómo es Cairo? Es muy grande, es una ciudad de 24 horas. Ok. It's open for 24 hours. Uh-huh. Cuando sale a la calle a la 1 por la mañana o cualquier hora, sí.
puedes comer, puedes hacer cosas, puedes... Está abierta. Cairo es diferente. Qué guay. Es otro mundo en sí. Cairo. Pues Egipto todo es muy bonita, sí. Pero Cairo es... Aquí soy de Cairo. Claro. Hay muchas cosas que hacer. Yo he conocido muchas cosas en Egipto, pero con mi marido. Ah. No antes. Ah, oh, antes no. Sí. Cuando yo empecé a visitar Egipto con él, sí. Cogimos muchos lugares juntos, andando sí. en la calle. Pues antes, que como cualquier persona, cuando claro. eres, por ejemplo, española, sí, viaje, pero no sabes todo de tu ciudad, de tu país, pero... Sí, sí, qué bien. Pues, sí. Eso es muy interesante, porque yo creo que eso pasa muchas veces, que de tu propia ciudad no la conoces mucho. Sí. Las de fuera... Pero el turista, sí. ellos saben mejor sí. que tú. Eso sí. es, eso es. Pues mi marido sabe más cosas de Egipto, más que tú. De historia. Sí, 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 sí. Él le gusta mucho la historia, pues él sí, sabe sí. mucho, sí. Claro, y de la historia, porque yo creo que cuando de Egipto hablamos, yo creo que todo el mundo ha visto un poquito en la asignatura de historia, hemos visto un poquito, sabemos de cosas de la antigüedad, ¿no? Pero para ti, ¿qué es lo más interesante sobre la historia de tu país? ¿De Egipto? Sí, sí, sí. ¿Es la historia? ¿La historia egipcia? Sí. O una cosa interesante que te resulta la a ti gente. Muy... Sí, la gente. La gente ahora. Sí, sí. Pues la historia sí, porque hay mucha energía en Egipto. Sí, sí. En la pirámide hay energía. Luego, no lo sé, ¿sabes? Luxor, Aswan, hay ahí the temples. Sí, 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 los templos. Sí. I went there. Okay. I went there, yeah. And there is a lot of energy in those places. Okay, you see, lo sientes. I can feel it. I am a person who feel energy. Ah, so okay. Whenever we go to places, some places in the world, yeah. we have been a lot of places like this. Ah. Not only in Egypt and sí. other countries. Sí, sí. So, sí, yo siento la energía mucho. Wow. Sí. Eso tiene que ser grandísimo. Sí, eso en toda mi vida. Sí, sí por sí. eso. Cuando yo I go to these places, yeah. pues en Egipto hay mucha buena energía, sí. Ah. Eso de la Asturias, la gente también, sí. en la comida, en la calle, hay porque Egipto tiene de todo. Sí, sí, sí. No solo es tibu, hay muchos tibu. Claro. I don't know how to say it, but there is a lot of things, a lot of there is the modern life, sí. there is the rich people, there is poor people, sí, sí, there sí. is poor places, which is beautiful. Sí. Y también tiene charm, yeah. charm. Encanto. Encanto. Sí, sí, sí. Pues cualquier sitio en Egipto tiene ese encanto. Este encanto. Que sí. es especial. Sí. Yo creo que Cairo, todo el mundo ha escuchado hablar de esa ciudad, pero ¿hay algún otro sitio así especial en Egipto que dirías? Pues chicos, hay que visitar este sitio porque es bonito, está lleno de historia o okay. significa... Sí, el sur, South, el sur. Sí, el sur de Egipto. Uh-huh. Hay dos ciudades, Luxor uh-huh. y Aswan. Uh-huh. Pues es el más importante de la Asturias, no Cairo. Cairo ah. solo tiene la pirámide. Sí, sí, sí. Sí, pero... Pero Cairo es la capital. Sí, Cairo es claro. la capital, pero la más historia de Egipto es en Luxor y Aswan. Okay. Normalmente la gente hace viaje organizado. Uh-huh. La gente de aquí, sí, por sí. ejemplo, para D-Take, por ejemplo, I will say it in English. No, no pasa nada. A little bit complicated. Pues, there is a very nice organized trip always in okay. Egypt. My okay. husband did it before meeting me with, ah. With his family, and now a lot of people doing it because the aeropuerto aquí de Albacete ahora tiene el avión vuelo directo a Egipto, ah. a Cairo. Sí, no eso es nuevo, eso ahí creo desde abril. Ah, oh, de abril. Sí, de abril. Oh, okay. Qué sí, guay. Y ahora estos meses yo he escuchado, hay mucha gente que están viajando a Egipto. Wow. Pues el mejor para la primera vez, y también que tú sabes, pues ahí en the places, the historical places, o cualquier sitio de historia, o la gente le habla mucho el idioma. Ah, okay. Pues hablan español, italiano, ruso, inglés, todo eso, pues no va a tener problema. Oh, wow. Sí. Qué multiculturalidad, madre sí, mía. Pues a lo mejor los básicos, pero ellos saben hablar con los... Comunicarse sí. con los... Sí, sí. Pues no va a tener problemas o no de hablar inglés. Qué la guay. Gente, sí.
Pues pero claro, hablan los idiomas de todo el mundo, pero ¿qué idioma es de allí? ¿Cuál es el idioma nativo de árabe, ahí? Árabe. El árabe, árabe, vale. Con el acento egipto, como okay. Aquí en España o en la Argentina tiene diferente acento, pero le habla español. En árabes sí, sí. Países es igual. Vale. Pues hablamos árabe, pero con diferentes palabras, sí. Con diferentes slang. Ok, claro, jerga. De, sí, sí, sí. Sí. Con, pues, pero podemos entender. Sí, 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 claro. Sí. ¿Y en árabe cómo se dice encantado de conocerte? Pleased to meet you. Echarraf de Marestek. Eso es muy rápido. Echarraf. Echarraf. De Marestek. A ver. De Marestek. Lentamente. De Marestek. 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 Sí, pues tenemos algunas letras en árabe. Sí, es un poco complicado. Sí, es diferente, ¿no? Ok, pues hay que practicar. Pero eso y mucho. Lo he dicho en egipcio. Sí, en sí, el sí. Árabe de Egipto. Pero, que es sí, diferente. Sí, que es sí. Diferente. Sí, hay clásica el árabe sí, sí. También, pero no, no hay nadie ahora hablando en clásico árabe, claro. Solo en los libros. Sí, sí, sí. Dime, yo sé que eres bastante viajera. Dime, ¿algunos sitios que has visitado que te ha encantado? Pues, yo, mi marido, nos encanta. Y sí, nos encanta Asia, el uh-huh. Continente. Uh-huh. En particular, Southeast Asia, como India, o luego como Vietnam, Camboya, uh-huh. Sri Lanka, esos países. Sí, sí. Pues viajamos. Viajamos a India casi dos veces. Uh-huh. India es increíble. Sí, sí. Es un país increíble. Es muy grande, tiene mucho. A veces, hemos visitado dos veces y no es bastante. Sí, queremos sí. Que volver otra vez. Sí, sí. Hay Vietnam, Camboya, sí, sí. La playa ahí, la tranquila, la gente es muy very simple, sí, sí. No necesita mucho para viajar ahí, es claro. Solo todo, well, you can feel the natural yourself. Sí, sí. No, you can be yourself. You can be yourself. Uh-huh. Yeah. Y eso es importante. Sí, sí, sí. Pues, por eso también nuestra hija se llama Asia. Sí, sí, sí. Sí, que me lo comentaste. Sí. Mira por, qué bonito. Por eso. Claro, sí. Y es un nombre precioso. Sí, siempre queremos volver. Pues en el futuro queremos viajar a otro sitio también, sí, no sí. Solo al continente de Asia, pero sí. Queremos ir a África, a otros países también, claro. En Europa, con, sí, sí. Con nuestras hijas. Vale, pero dime. Porque España también tiene mucha variedad. ¿Has visitado el norte, por ejemplo, que sí, es bastante diferente? Sí, en Galicia. Yo estuve en Galicia, okay. En Puerto Marín. Sí. En Puerto Marín, sí, un poquito de días. Es bien, sí, es diferente, es sí. Más, es más tranquila. Y, sí. Pues sí, hemos visitado, ¿cómo se llama? De Segovia. Segovia. Okay. Sí, la primera año para mí aquí, pero mi marido y mis suegros, sí. They took me for a tour. We went for Toledo. It's so beautiful. I love it there. Okay. And we went to Segovia, and Ávila también. Sí, sí. Well, we spend the summer at the beach. Siempre we go camping. Yeah. We love camping. Three of us. So yeah, we're going to Tragona. This is the first time for me. Last year we were Castellón, and this year we're going to Tragona. Qué guay. Tragona, sí, o Tarragona. Tarragona. Está bien. Vale, a ver, hablando, porque antes tocaste un poquito sobre la comida. ¿Qué tipo de comida se come en tu tierra? En Egipto. Sí. Pues tenemos muchos tipos de comida. A ver. Hay comida en la calle también. Hay, pues el más famoso, we can say the. The more popular dish, yeah. Or you can eat it anytime and anywhere, and you can find it. We have plate se llama kushari. Kushari. Kushari es arroz con lenteja, con macaroni. Ah, okay. Pues hacemos platos fuertes, es por eso, es muy fuerte. Sí, sí, también, sí. Well. Whoever can afford it, sí, plate. Sí, sí, it's sí, very sí. Cheap and you can afford it anyway. Claro. We cook it alguna vez en casa, pero siempre, siempre es mejor en la calle. O yeah, en el, por este supuesto. Plato en particular. Sí, 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 sí. Pues también hacemos salsa de tomate con eso, uh-huh. Picante, sí, sí. Salsa picante, mezclamos todo, comemos todo. Pues si vas a Egipto, tiene que probar kushari. Ah. Hay muchos restaurantes en la calle, en todos los sitios. Sí, sí. Toda bien. La clase de restaurante. Sí, sí.
¿Y en España? Porque ya llevas un poco de tiempo. ¿Qué comida española te gusta más? Paella. La paella. La paella. Como todos. Como okay, todos, como creo. Todos. Está muy bien, está muy bien. Sí, la paella. Pues para mí, porque también la comida es muy distinta aquí. Sí. De Egipto o de otros árabes países. Sí. Es diferente, un poquito diferente para claro. mí. Pues pero yo siempre cocinar en casa. Claro. Pero la paella, mi marido puede hacer paella muy... Ah, pues muy bien. Sí. Es importante. Me gusta un buen cocinero. Es importante cocinar. ¿Tú has viajado mucho tú sola o vas siempre acompañado? ¿Y tú crees no. que es peligroso para una mujer viajar sola hoy en día? ¿O cuál es tu opinión? En India. O donde sea. Ah, pues, ah, has escuchado India. No. No creo. Pues antes mi marido no ha viajado mucho. Dos veces o sí. algo así, pero no creo, está peligroso. Ahora la mujer puede viajar, yo siempre con él. Hay muchas chicas solas sí. con su mochila viajando en Asia. Toda la gente siempre dice que Asia es muy peligrosa, pero no, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero no, no es peligrosa la... Ahora con el móvil y todo sí. esto, yo creo que todo sí, va bastante bien. Safe. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Algo que te gusta mucho sobre la cultura española? La cultura española. Sí. Pues flamenco. El flamenco. Yo quiero aprender. ¿Sí? ¿Bailar o cantar? O las dos. No, bailar. Ah, bailar. Bailar. Ah, no creo que tengo la voz para cantar. Pero bailar sí, quiero aprender. Sí. No lo sé, pero español. Yo he conocido mucha gente de Europa porque vivía muchos años en Kuwait. Ah. Es un país árabe. Sí. Pues la gente no sabe, Kuwait es cerca de Dubai, porque Dubai es más famosa. Sí, 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 sí. Pues yo he conocido mucha gente de todo el mundo, uh-huh. De todo el mundo, de toda Europa. Sí, sí. Y aquí la gente en España es más caliente, be warm. Oh, yes, ¿será la palabra? Yes, yes. Sí, they are the most warm yeah, in Europe. Yeah. Okay. They are the warmest, yeah. Yeah. Ah, qué bonito. Okay. Vale, la última pregunta es esta. ¿Cuál es tu lema de vida? My purpose of life. Yes, your motto, your life motto. Trying to be a good person okay. all the time. Okay. Every day I keep reminding myself I want to be a better person. Okay. Pues puedo probar hacerlo en español. Sí, sí. Quiero siempre ser mejor humano. Yeah. Mejor humano. Yeah. So, muy bien. Cuando yo alguna vez yo siento algo mal o no, tengo que ser sí. una persona buena, tengo que. I have to love. Yeah. Tienes que superar. Pues, y... no puedo decir que ya yeah, I achieved this, but I am trying my best every day to do it. Muy bien. Okay. Ser una mejor nos persona. Encanta. Y antes de irnos, dinos una palabra que te gusta mucho en español. Spanish word you love. I was zanahoria. 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 It makes me laugh. It's the first time. Zanahoria. I don't know why. Pues ahí lo well, tienes. Well, it's the funny when my husband wants to make me laugh. He said, say zanahoria. And I repeat. Zanahoria. Well, mira, chicos. Claro. There you go. We are going to leave you con zanahoria. Y hasta la próxima vez. Y con eso os vamos a dejar. Gracias. ¿Cómo se dice adiós en árabe? Masalama. Masamala. Masalama. Ok. Fatal. Guys, see you later.